A continuación, la familia presidencial procede a realizar el encendido del árbol de Navidad. En este momento escucharemos el mensaje del señor presidente de la República, Nayib Bukele. Hola, bebé. Buenas noches. Sabemos que este año ha sido diferente para todos. En esta época estamos acostumbrados a estar cerca, a estar juntos, a los abrazos, a los regalos. También sabemos que muchos no tendremos la Navidad que queríamos o que esperábamos. Sabemos que muchos no veremos a toda nuestra familia, no veremos a todos nuestros amigos. Algunos hemos tenido que vivir directamente los efectos de esta pandemia. Muchos no hemos tenido el año que esperábamos. A nosotros nos hubiera gustado hacer un gran acto espectacular para todos los niños, algo grande. Pero debemos de ser responsables y evitar los contagios. Debemos de ser responsables y seguir cuidándonos. Pero la Navidad no es la fiesta, la cena, los regalos. La Navidad es el espíritu de compartir. La Navidad es la esperanza de que el otro año será un año mejor. Hoy nos acompaña un gran amigo mío y un gran amigo de todos los niños del mundo. Y este día viene a Casa Presidencial a compartir con todo El Salvador. La familia presidencial da la bienvenida a Santa Claus y toda su magia a Casa Presidencial. Muchas, muchas gracias, señor presidente, por invitarnos a celebrar con ustedes esta Navidad. Es una Navidad difícil para muchos. Sí, diferente, diría yo. Pero es una Navidad donde tenemos que felicitar y premiar a todos estos niños y niñas que se han mantenido en esta época en casa, demostrando que ellos pueden llevar y sacar adelante la pandemia. Y a todos estos niños y niñas que estudiaron a distancia, no se preocupen, muy pronto volverán a clase, muy pronto verán a sus compañeros, amigos y profesores, muy pronto verán cosas nuevas, diferentes, y también podrán jugar nuevamente con sus amigos, con sus compañeros. Pero yo quisiera saber, de todos los niños que nos están viendo, ¿quiénes son esos niños que todas las veces que salen de su casa usan mascarilla? Sí, porque hasta yo uso mascarilla. Aquí tengo mi protector, me lo pongo para que no me regañe Mamá Claus. ¿Así? Todos esos niños que también se lavan las manos cada vez que salen, entran o van o hacen alguna actividad, tienen que lavarse las manos, usar el alcohol gel. A todos esos niños vamos a mostrarles que la Navidad puede ser siempre, siempre alegre, siempre feliz, porque lo que esta Navidad nos lleva a conocer es ese verdadero significado de la Navidad, del nacimiento del niño Jesús, esa luz que está en tu corazón y que la puedes hacer brillar cada vez que tú sonríes, cada vez que tú le dices a tu hijo, a tu hija, a tu papá o a tu mamá o a tu abuelo o a tu abuela. Te amo, te quiero. Ese es el mensaje que hoy te traemos. Muchas gracias, señor presidente. En nombre de todos los niños de El Salvador que hoy están recibiendo este mensaje, a mí nada más me resta desearles
a ustedes, a todos los que están aquí, a todos y cada uno de los que están en casa, que tengan una feliz, feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Laia! ¡Feliz Navidad para ti! ¿No? Thank you.